La Guardia Civil ha detenido tras 12 años de investigación al presunto autor de un homicidio cometido en febrero de 2003, en el transcurso de un tiroteo acaecido en una localidad de Almería. En su investigación, los guardias civiles establecieron varios escenarios en los que recogieron numerosos casquillos de bala percutidos, además de armas utilizadas en la agresión. Los agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil consiguieron muestras de ADN del presunto autor del homicidio, que fueron remitidas al Laboratorio de Biología de la Dirección General de la Guardia Civil. Durante todos estos años, la Guardia Civil ha mantenido activa la investigación, si bien no es hasta hace pocos meses cuando da un giro repentino al activarse un positivo en la base de datos de ADN. Esta activación permite identificar a un vecino de Águilas, Murcia, como presunto autor del homicidio, el cual se encontraba en prisión preventiva en un centro penitenciario de Murcia por diversos delitos. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, no descartando nuevas detenciones. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron entregadas junto con el detenido en el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, Almería.